No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching All Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, hola, chao, chao! ¿Qué tal? Soy Chicho Morales, de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos Eagles y Birdies y que sean a pares. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para desearles a todos ¡Feliz Navidad y próspero año! Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor con pares firmados. ¡Feliz 2018 a todos! Muy buenos días, bueno, o tardes o noches o madrugadas, cuando nos estén oyendo, que ustedes lo oyen en cualquier época del año y en cualquier horario. Y estamos en un sitio especial con personajes especiales. Estamos en Cabanillas Golf. Hoy he venido para acá y me he traído a las dos personas más importantes de Cabanillas Golf para que les comenten qué es este campo que a mí tanto me gusta y del cual yo soy socio. Y que especifiquen cuál, con todo el detalle, lo bonito y lo buen campo que es. Más a la izquierda tengo a Antonio Carrascosa. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien. Director del campo y director de Cabanillas Golf. Y en el medio, otro amigo, Pablo del Grosso. ¿Qué tal estás? Muy bien. Director de la Academia Pablo del Grosso Cabanillas Golf. Contadme, el programa es vuestro. Decidme un poco... ¿qué tal ha ido este año? Yo creo que lo primero, ¿qué tal, cuán contento estáis y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en Cabanillas Golf y en la Academia de Golf? ¿Os parece? Bueno, sí, sin problema. Pues vamos a ello. Pues bueno, este año la verdad es que la escuela empezamos, como hablamos también en el anterior programa, pues empezábamos con un proyecto nuevo, con otra ilusión, con un método de trabajo también nuevo y la verdad es que ha tenido... buena respuesta. Al final estamos ahora, tenemos 45 niños. Muy bueno. Los cuales ya el año que viene empezarán ya a competir, ya les empezaremos a meter tanto en el ranking interno que hacemos dentro de Cabanillas Golf. Hacemos torneos y tal, y un ranking interno. Hacemos torneos, un ranking interno pequeñito, así para ir acostumbrándoles a competir a estos niños que serán futuros jugadores y esperemos que buenos. Claro, seguro. Y bueno, y luego también alguno empezará a entrar en el ranking de la Alcarria, que se llama, que es un ranking. Ah. Que hay, aparte del ranking el ranking normal de la Federación de Castilla-La Mancha, este es un ranking que se hace para gente o jugadores que empiezan, llevan un año, llevan menos tiempo, que no han llegado a los handicaps nacionales. Entonces se le llama ranking Alcarria o ranking escuelas. Y es, nosotros ahora, pues los niños que tenemos, la mayoría, están para empezar ya en ese ranking, empezar a competir y empezar ya a ser jugadores de golf de verdad. Bueno, la verdad es que son buenos jugadores. Yo he visto la gente que anda por aquí, incluido tu hijo, que sí, tiene unos vídeos geniales y populares además en redes sociales. Están jugando muy, muy bien, ¿no? Así es, sí. Y sobre todo, como ha dicho Tony, contento, sobre todo agradecer a los padres, a las familias que han confiado que ha habido un gran cambio. Han venido, se han sumado muchos niños. Y bueno, estamos para eso, estamos para ayudar, para intentar fomentar un poquito el golf en esta zona y a ver si va todo bien. Oye, Guadalajara es una zona de golf. Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. Yo lo considero así, porque al final es una ciudad pequeña y tiene dos campos. Eso es muy difícil, sí, muy difícil verlo en otras ciudades. Pues al final una ciudad de 100.000 habitantes, no llega a 100.000 habitantes, pues que tenga dos campos de golf, pues es algo excepcional y es algo muy especial. Excepcional, ¿no? Bueno, también digo que la mayoría de jugadores que nos vienen a visitar por la cercanía y por la proximidad pues son de Madrid, de la Comunidad de Madrid, la mayoría. Y en Guadalajara sí que hay un núcleo importante que juega al golf, pero yo creo que también es un puntito ahí que tenemos todavía como una tarea pendiente, que es promocionar más el golf dentro del propio Guadalajara o intentar buscar ayudas, ya sea de instituciones, de como
sea que ahora la federación está un poco con ello, pero bueno, intentar apoyar un poquito más al golf en Guadalajara, y creo que se pueden hacer muchas cosas con el, por ejemplo, el año pasado empezamos ya con el tema de los coles, los colegios de Guadalajara que venían a los campos, les hacemos una visita, luego de ahí una selección a los mejores que se les había dado, y a ellos se les regalaba un cursillo de clases para luego ser jugadores, federarse, y así este año van a hacer lo mismo, se va a hacer la primera, con algún cambio de las fases, de se seleccionarán de todos los niños que pasen una selección de 40, 50 niños, claro, y a esos niños son los que se les va a preparar para, se les regalará un año de licencia y se les preparará para venir a dar clase con Pablo, que empiecen a dar clase con Pablo, y luego ya, una vez que hayan empezado a dar clase y que hayan probado ese primer año de golf, sin ningún coste adicional ahí para los padres, sin ningún desembolso importante ni nada, pues yo creo que es principal que se hagan a la idea de sobre todo para empezar, porque luego, y luego la verdad es que nosotros con la escuela lo tenemos muy, lo tenemos con, yo creo que las tarifas están muy acordes a cualquier, sí, eso es importante, son buenas, ¿eh? Sí, están pues, como cualquier actividad extraescolar, o sea, al final lo que buscábamos era un poco eso, más que sea una importante suma de dinero, pues al final lo que buscamos es lo que, como van al tenis, como van al fútbol, como van al ping-pong, como van incluso a clases de matemáticas, claro, que también claro. Hay extraescolares, pues esas clases están alrededor de eso, de los 50, 60 euros, que es en lo que estamos nosotros, nosotros empezamos a partir de 40. Y con diferencia que en eso también incluye un día de recuperación en la semana. Es decir, que si no pueden venir el sábado a clase, ahí la opción, pueden recuperar en la semana. Bueno, eso no ocurre en casi ningún sitio, ¿eh? Entonces aquí tienen una hora y media o lo que se tarde y pueden venir en la semana a recuperar sin problemas. Oye, contadme una cosa. Hay un evento extraordinario en Guadalajara que yo además me voy a encargar de fomentar a partir del año que viene, especialmente los tres canales. No les he dicho nada, tenemos tres canales, ¿eh? Radio Televisión Golf, Televisión Golf, que es el nuevo desde el 9 de diciembre, y el de siempre, Coaching Golf Radio y Televisión. Ya son casi 500.000 de visualizaciones, pero así que se los agradezco mucho. Hay un evento que es importantísimo para esta ciudad y para toda España, que es Ciudad Europea del Deporte 2018. ¿Cómo creéis que puede afectar eso a este magnífico campo de Cabanillas de Guadalajara, al fin y al cabo? Pues, hombre, yo creo que siempre nos será positivo, siempre. Al final, Guadalajara sí que ha hecho en los últimos años mucha inversión en el deporte, ha hecho polideportivos muy buenos, sobre todo con el tema del agua, de las piscinas, de las piscinas que hubiera, pues al final aquí tenemos en Guadalajara el Club de Salvamento de Guadalajara, que es una anécdota un poco rara porque son campeones del mundo de salvamento en mar. O sea, al final, qué curioso, ¿no? Claro, al final en un sitio que no tenemos playa, que no tenemos nadie, ganan a Australia, ganan a... Increíble, sí. Y son, ya te digo, que son de los mejores del mundo, el Club Alcarreño de Salvamento. Y empezaron, está muy ligado Guadalajara a eso del agua, hay muchas piscinas, hay mucho polideportivo, y todo esto, pues el ayuntamiento ha organizado muchos campeonatos nacionales, internacionales, el de fútbol sala, el campeonato de judo, el mundial de judo, ha habido varios eventos muy importantes constantemente. Que al final Guadalajara, por la situación donde está, ya te digo que hay muchas instalaciones buenas que ha movido el ayuntamiento y que bueno, que se está moviendo y que merecidamente yo creo que le han dado el premio a ser la ciudad deportiva europea. Entonces, pues supongo que para el golf también, al ser también deporte olímpico, hasta ya metido dentro de un, pues nos podrá traer solo cosas positivas. El Ars de las Castillas se ha jugado este año aquí, además. El Ars de las Castillas se jugó aquí en mayo, que también es un campeonato europeo. Claro. Y bueno, y la verdad es que muy bien, porque fue muy bien, los jugadores quedaron muy contentos, además ganó Sebastián García, que a mí personalmente me hace... Es amigo tuyo personal, ¿no? Me hace ilusión que el primer torneo europeo que hayamos organizado en Cabanillas, pues lo haya ganado Sebastián, que al final es amigo mío desde hace muchos años. Y bueno, pues a mí la verdad es que eso me dio un puntito de ilusión, de emoción en el green del 18, porque tuvieron que desempatar en un playoff. Entonces, bueno, estuvo emocionante hasta el último golpe y lo ganó. Y entonces, bueno, pues un puntito más o la gota que colma el vaso de toda esta buena acción que hicimos con el ALS. Entonces, pues eso ya fue como la guinda al castillo que lo ganara. El año que viene no vuelve aquí, ¿va hacia dónde? ¿Hacia Castilla y León? El año que viene se juega en Castilla y León, en el 2018 se juega en Castilla y León, y luego al año siguiente volverá otra vez a Castilla-La Mancha, que ahí ya decidirá las federaciones y donde toca, ¿no? Donde toca y... Es una prueba interesante, yo creo que es
una buena prueba, ¿verdad? De segunda división, ¿no? Pero interesante, tú que eres un profesional. Sí, pero hay buenos jugadores. Chino, sí, Seba, estaban todos ahí. Muy, muy bien, así que... Sí, al final se comenta muchas veces que hay más nivel casi en estos circuitos, en el Challenge, en el Alps, en esto, porque al final son jóvenes que intentan llegar al Tour, que dicen que hay bastante más nivel, o que hay más nivel, es más difícil clasificarte en este nivel, porque hay más nivel, la gente juega mejor, que luego ya una vez que llegas ya es más fácil. Mucho más, claro. Llegar, mucho más. Pero llegar es una carrera dura y sacrificada. Complicado. Oye, ¿por qué no hacemos una pequeña parada aquí, si os parece? Oye, lo que no hemos comentado es la bonita maqueta que tenemos detrás, sí, por sí, cierto. Se ve un poco que refleja todo lo que es el complejo, porque no es solamente golf lo que hay aquí, ¿no? Eso no, me lo tienes que aclarar. Sí, bueno, la maqueta es del año de 1995, que es cuando abrimos, y ahí refleja un poco los 18 hoyos. Lo único que faltaría ahí un poco es la zona del pitch and putt, que bueno, en ese momento no estaba proyectada, pero bueno, sí, los hoyos más o menos van por el estilo. Podemos ver aquí donde estamos, que estamos ahora mismo aquí, este es el campo de prácticas, que ahora también lo veremos. Y bueno, un poco está más o menos igual. Lo único que sí que tenía, ahora que no está, son las canchas de fútbol, que antes sí estaba. Pero ya te digo, más o menos ha estado igual, es desde el 95 y aquí lo tenemos. Y bueno, y si os podéis hacer una idea, y otro día, si vienes, pues ya voy. Sí, tenemos que ir en detalle, ¿verdad? Con el campo. Sí. Yo creo que lo merece y lo amerita. Pero bueno, ahí tenemos una imagen general de lo que es el campo, sí, y lo que es el club. Vamos a dejarlo aquí, recordar, Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 experiencias, 18 retos, y yo ya solamente pierdo una bola. Cada 9 hoyos, una nada más. Así que vamos bien, ¿eh? Vamos mejorando. Volvemos ya mismo, ¿eh? Ya mismo estamos de vuelta. Chao, chao. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se ríen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, nos vemos. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pase una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio.
Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Buenas, señores, hemos vuelto. En la segunda parte nos hemos trasladado. Hemos dejado atrás la maqueta del campo y nos hemos venido al campo, y específicamente a la escuela. ¿Para hablar de qué? Pues hablar de qué va a ser Cabanillas a lo largo del 2018, qué es lo que tenemos por delante, qué correspondencias que tú me comentabas antes de empezar, la cantidad de buenas y grandes correspondencias que va a tener el campo. Arranca, Antonio. Bueno, pues nada, ahora ya estamos, como en las fechas que estamos, pues estamos preparando ya el 2018, la temporada del 2018, estamos preparando el calendario de torneos, que ya tenemos bastantes, los buenos del año pasado, como por ejemplo Paradores, el Corporate Golf, sí. Torneos de estos así muy grandes que luego tienen muy buenos premios, buenos cócteles y que la gente pues les gusta mucho participar. Todos esos ya tenemos las fechas marcadas, que ya las publicaremos, pero esas ya repetimos el año que viene. Y este año sí que vamos a meter alguno nuevo así también importante. Sonado y sonoro. Eso es, sonado y sonoro, que ya nos tenemos que esperar a la publicación para que esté todo cerrado, claro, y tal, claro. Pero ahí estamos ahí hablando con un par de marcas y un par de patrocinadores que puede ser muy bueno y que pueden hacer una cosa muy, muy bonita. Y bueno, y el calendario, pues como sabéis, siempre los torneos en Cabanillas siempre, al final es un calendario muy, muy completo. Sí. Tienes todo tipo de competiciones, tanto pues las del club, que son más competición pura y dura, pues se juega por golpes, se juega match play, se juega Stableford, y es un poco, pues tienes todos los rankings del club, que luego puedes ir con los equipos a competir en los campeonatos de España, en los campeonatos interterritoriales de Castilla-La Mancha, pues en todo esto, y bueno, y esos son los más puramente de competición, por así decirlo. Luego tenemos comerciales, que son más marcas, son más patrocinio de... patrocinados por marcas, que al final pues bueno, pues es un día un poco más, también hay competición, pero es un día un poco más festivo, un poco más dedicado a la marca, un poco pues, a la promo, más dedicados a eso. Y luego pues ya te digo, tenemos de todo tipo de torneos, y este año la verdad es que lo vamos a intentar hacer cada vez más completo el calendario. Oye, fin de semana, entre semana, en todo momento, ¿no?
En todo momento, digo que habrá de todo, tenemos campeonatos entre semana, fin de semana, privados, públicos, lo que de todo tipo, ya digo que tenemos un calendario de competición muy completo. Sí, pero generalmente también los socios de aquí entran mucho en esos torneos, yo lo he visto, hombre, hay quien cierra el campo, evidentemente, y es normal, sí. ¿No? Sí, normalmente, a ver, nosotros en los fines de semana no se suele montar ningún torneo privado. Uh-huh. O sea, casi todos siempre son públicos, siempre le dejamos abierto la opción a que juegue el socio, siempre. Claro, evidentemente, bueno, nosotros al final, el jugador más importante para Cabanillas Golf siempre será el socio, entonces pues siempre tiene su juego y además normalmente intentamos, si el campeonato no se llena, dejar unas salidas dentro de ese torneo para que la gente fuera de torneo, que no quiera competir, que no se haya apuntado, que no quiera, pues siempre intentamos dejar algún hueco para que esas personas jueguen también aunque estén fuera del torneo. Si no quiero competir hasta que él me recupere la W y la I por lo menos del swing, no, porque ahora solo tengo la S. Pero bueno, todo llega en esta vida, ¿no? Y se vuelve otra vez a entrar en el tema. Hablabas eso de muchísimas nuevas correspondencias que no sé si todas las puedes contar, pero bueno. Sí, bueno, el año pasado ya empezamos, tenemos muchas correspondencias, como sabéis, estamos intentando incluir más. Este año tenemos alguna nueva también que la vamos a publicar. Estamos también hablando con varios campos importantes que también queremos conseguir esa correspondencia. Y bueno, y una cosita especial que hicimos el año pasado, que se ve poco, sí, sobre todo en la zona centro, pues hemos hecho un par de correspondencias, bueno, dos o tres, con campos europeos, dos de Ámsterdam y otro de, bueno, dos holandeses, uno de Ámsterdam, otro de otra ciudad y otro en Londres. Y bueno, este año sí que han venido pues cuatro o cinco veces a jugar el campo de estos campos. Entonces, bueno, este año vamos a intentar darle una vuelta también a esas correspondencias internacionales y llevarlas a cabo. Normalmente las correspondencias internacionales las buscamos un poco como con las características que tiene Cabanillas también, pues está cerca del aeropuerto. Claro. ¿Para qué? Para al final buscamos que pueda jugar todo el mundo, pues desde gente que viene, como han venido el año pasado, claro, con una furgoneta y se queda en el campo tres días. Sí, sí, acampando, nos pidió permiso y estuvo tres días un matrimonio acampando aquí en el parking y sin ningún problema, claro, jugaron los cuatro días, venían de este campo de Ámsterdam y estuvieron cinco días, de los cuales jugaron cuatro y muy bien. Y entonces pues intentamos, tanto para eso, para gente que venga a echar todo el fin de semana o, uh-huh, que esté alojada por Guadalajara, en Madrid o en la zona centro, también lo que buscamos es un campo cerquita del aeropuerto, un campo cerquita, por si tienes que hacer cualquier cosa, cualquier viaje de negocios, cualquier viaje de ocio, lo que sea, pues que tengas a mano un campo sin tener que desplazarte muy mucho de la zona donde estés. Está completamente al lado, está... Entonces, bueno, de ahí surgió la idea y ya te digo, el año pasado hicimos tres y las han usado los tres campos. O sea, que al final este año nos estamos animando a buscar más y a intentar coger algún campo importante también europeo. Oye, pues a ver si te animas con Latinoamérica, porque yo conozco más de uno que también estaría interesado en eso, ¿eh? Pues también, pues eso ya te digo que lo tenemos que hablar y verlo, porque encantado. Tienes aquí encantado. Un argentino de pro, que sí, estoy sí, seguro sí, que te puede yo echar una mano. Yo lo traigo. Bueno, entonces, además, de las posibilidades de jugar viniendo de Londres, de Inglaterra, también es verdad que puedes jugar desde casi cualquier campo de golf o desde casi cualquier provincia de España, si vienes para acá, puedes jugar al golf porque hay intercambios. Sí, la verdad es que ya tenemos muy completo las correspondencias, todas las correspondencias que tenemos, y si te fijas tenemos en internet también un mapa interactivo en el que puedes ver, están marcados los puntos de España donde tenemos correspondencia. Ah, pues no lo he visto, he descargado, he leído, pues ahí. Me ha parecido incluso que estaba repetido, esto entre tú y yo que no te lo había comentado, me parece que estaba dos veces puesto lo mismo. Y me ha parecido larguísimo, interesantísimo, e incluso he consultado alguna, sí. Incluso había alguna fuera de aquel listado, que es Oliva, que yo estuve sí, este verano veraneando allí y también estaba como una buena sí, correspondencia. Oliva, por ejemplo, que son, sabéis que al final estos campos de costa y tal, pues al final son muy campos de pay and play, entonces, pues sí, bueno, sí, socios tienen pocos, entonces, normalmente, ¿qué suelen hacer? Pues, por ejemplo, con Oliva, que le ha dicho que al final el green fee, pues al ser un campo la mayoría enfocado a extranjeros, la gente que viene de fuera, pues los green fees son un poquito más caros, que estamos acostumbrados aquí en la zona centro, y ellos lo único que hacen al no tener socio es
a los socios de Cabanillas sí que les hacen un descuento, sí, tanto en verano sobre todo, van muy a temporada, o sea, ellos sí que lo tienen muy ligado a temporada, pero sí que le hacen un descuento importante, creo que en Olivas son el 50%, sí, 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 muy importante. Al final juegas un buen campo estando de vacaciones tal, y al final, bueno, pues esas son las cositas. Hay un hombre de Madrid dirigiéndolo, Daniel Asís, que es un hombre que estaba en la Moraleja y que conoce muy bien todo esto, muy buena persona y muy buen director. Bueno, contarme más cosas del tema del 2018, ¿cómo lo lleváis? Pues ya digo que muy bien, el planteamiento pues en teoría es bueno, es positivo, porque en el 2017 ya se ha visto un parón de lo que está manteniendo el descenso del golf en números cerrados, en jugadores, sobre todo atacando mucho, en privado y en público, sí, y atacando mucho a la zona centro. Entonces, bueno, pues este año parece se anima, ¿verdad? Eso es. Previsiones son de que se va a animar, de que se van a empezar a crear jugadores. Sí que es verdad que este año hemos notado mucha gente que pregunta, busca información, oye, ¿qué hay que hacer para jugar al golf? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, tiene pinta de que todo el año que viene... Pues, hay que luchar todos los días, pero pinta sí, tiene eso mejor, sí, hay que luchar todos los días y aquí en la zona centro inventar, incluso para hacer las cosas bien, pero sí que es verdad que ya te digo que tiene buena previsión el 2018 en cuestión de que la economía está un poco mejor también, uh-huh. Entonces, bueno, pues la gente ya también le pone más vista a los hobbies, a los ocios y tiene un poco más de ánimo en decir, oye, ¿cómo es esto y cómo...? Sí. Yo el otro día estuve jugando aquí, que yo no sé si tú lo sabes, que estuvo Pepe Domingo Castaño, un gran periodista y gran comentarista de fútbol, pero gran jugador de golf, socio de Las Lomas. Le gustó mucho el campo. No lo sabía. Sí, y estuvo, bueno, anduvo protestando también porque perdió alguna bola, pero tenía a Carlos Hernández, un profesional de Las Lomas, que seguro conocéis, que le buscaba las bolas y entonces no perdió más que una. Y Jorge Armenteros, también un crack de los temas del tiempo de juego de la COPE, y salieron muy contentos, de hecho... Jorge ha repetido y más gente sí. Va a venir a jugar. Tienen la diferencia de venir a jugar a Cabanillas y de venir a jugar con este torpe jugador de golf, con lo cual se divierten y lo pasan bien, ¿eh? Sí, normalmente todo hemos visto en estos últimos, ya no en el 2017 sino ya desde el 2016 lo venimos notando, que todo el mundo que juega una vez o un externo sí, que viene no conoce el campo repite. Sí, entonces esa es buena señal de que al final el campo, hombre, hay mucho reto en el campo, ¿eh? Sí. Por no decir mucha agua, que también no sé qué especial es competitivo. Sí, bueno, tenemos 14 hoyos con agua y al final pues... Las bolas a veces se van para allá, no sé por qué, pero realmente es un campo muy entretenido, muy divertido y muy retante para un jugador que le gusta, incluso como a mí, jugar solo, que yo creo que es el mejor y el mayor reto que hay en ese momento, luchar contra el campo directamente, ¿verdad? Oye, sí, para luchar contra el campo, ¿tú nos darías ahora en la tercera parte del programa algún consejito? Ya que estamos en esta posición que nos hemos colocado a propósito, además, vale. Esto estaba previsto, señoras, señores. ¿Por qué no nos cuentas aquí con el campo por detrás unos cuantos consejitos para salvar el agua? Lo que tú quieras, ahora lo vemos, ¿os parece? Perfecto, sin problema. Pues volvemos ya mismo, es cuestión de nada, 3 minutillos, lo echan un vistazo y volvemos ya mismo. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos desde aquí, Avenida del Libertador, pleno verano en la República Argentina, en Capital Federal. Ustedes por allá un poco de invierno, pero de todas formas un saludo muy especial y muy cordial para todos los amigos de Coaching Golf y sus diferentes plataformas. Les deseo muy buenas fiestas en familia, que disfruten, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que 2018 nos colme de bendiciones a todos. Un gran saludo de su amigo Nicolás Barón Triana. Nos vemos el próximo año. No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, chao, chao! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita.
estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles ¡feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, hola, chao, chao! ¿Qué tal? Soy Chicho Morales, de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos eagles y birdies y que sean a pares. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para desearles a todos ¡feliz Navidad y próspero año! Un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor con pares firmamos. ¡Feliz 2018 a todos! Nos hemos trasladado en medio del campo y en medio del campo de prácticas además. Oye, esto está quedando bonito, me gusta, tenemos que hacerlo más, ¿eh? Y nos hemos traído los micros y
¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a demostrar? ¿Qué envidia nos vas a dar con tu juego? A ver, básicamente algo que se ve mucho en el jugador amateur. Que a la hora de pegar, el jugador amateur se queda muy quieto y se ve mucho el codo izquierdo flexionado. Es algo muy, muy común. ¿Tú me has mirado a mí o qué? Es decir, pegan y pegan así. Si me ves de frente, mi cuerpo se va a ver como así. Sí, yo hago eso mucho. ¿Por qué pasa eso? Porque están pegando con la parte de arriba, con la parte superior. Con cuando manos, estoy cansado brazos, ya ni giro. Generalmente tienden a venir un pelín de fuera y a retener. Uh-huh. Y el cuerpo, la parte inferior, queda quieta. Entonces, ¿qué hago? Una vez que estoy en el tope del backswing, tengo que sentir como que me empiezo a mover con el costado izquierdo. Empiezo a quitar el costado izquierdo y dejo que el palo caiga. De esa manera, voy a llegar en el momento de impacto con el codo izquierdo completamente recto, estirado, aquí, extensión, y no aquí. Porque el costado izquierdo no está en el camino, ¿vale? Entonces pego aquí. Y no aquí. Señoras, señores, por fin he aprendido algo. Oye, muchas gracias. Eso es muy común. Muchas gracias, macho. Sí, sí, yo de vez en cuando al final, cuando ya voy muy cansado, ya no tengo, ya ni giro, y me he visto alguna vez en esa posición y no sabía por qué era. Viene un poco por ahí. Yo creo que una de las principales diferencias entre el jugador profesional y el jugador amateur, que es que una vez que están aquí arriba, quieren ir a darle a la bola con manos y brazos, en lugar de pegar y quitar el cuerpo, el costado izquierdo. Bueno, oye, lo hemos aprendido. Demuéstralo, ¿eh? Nos vamos a quitar y te lo dejamos a ti todo, ¿eh? Demuéstralo. Voy a intentar mostrar las dos partes. La primera, la que les he comentado antes, de pegar y quedarse quieto. Yo que no sé si se te está oyendo. Y la segunda, ¿vale? Y la segunda es la que les he comentado, quitando el costado izquierdo, ¿vale? Venga. Nos apartamos. Vale, esta es la primera. Yo no me muevo. Coloco y pego de arriba. Aquí. Muy bien, ¿vale? Sí, sí. La bola sale, pero no es lo normal. Y esta, que me muevo un poquito con el costado izquierdo. Giro y me quito. Se te ha abierto, ¿eh? Un poquito. Bueno, hay que sacarle defectos. Yo pego si no... un poquito la bola, pego un poquito al fade, así que... ¿Juegas al fade? Sí, un pelín. Así que... Bueno, este es el primer consejo, nos darás un par de ellos. Seguro, más. Seguro, ¿no? Encantado, cuando quieras. Ahora, aprovecha, elige otro. Ah, vale, bueno, a ver. Tenemos tiempo para ello, ¿no? Vale. Otro, basándonos... Espera, me voy a acercar más en ti. Otro similar, pero que es al subir, lo mismo. Hacen así. Sí. Y no giran. Así como a la vuelta tengo que quitar el costado izquierdo, a la ida tengo que girar. Tengo que sentir que el hombro izquierdo gira, rota. Entonces se va a ver como así. Un buen ejercicio, colocar un palo en el suelo, ¿vale? Colocar el otro aquí arriba, girar, y este tiene que quedar paralelo al de abajo. O sea, tiene que tapar. No así. ¿Vale? Que esto es muy común. Muy común. Viene cuando el jugador no gira, lo hace de manos, ¿vale? Y este es el movimiento correcto. Ahí, aquí. Sin mover la cabeza, no. Porque ahí tampoco lo cuadro. Sin desplazarte, eso. Girando. Aquí tampoco lo cuadro. Entonces, aquí sí lo cuadro. Perfecto, o sea, se ve perfectamente. Este ejercicio es sencillo, es fácil. No hace falta dar bolas para mejorar. Simplemente te colocas un palo aquí. Aprender a girar, ¿no? Eso es. Rotación, giro y a la vuelta como si te tiraran de aquí. No de aquí, sino de abajo. Me quito de abajo. Voy moviendo de abajo. Girando bien la cadera. Eso es. Dos puntos muy importantes en el swing. Si practican eso, seguro que van a mejorar. Oye. Antonio, ¿te animas tú a dar uno? Yo, venga, golpe. Venga, anímate, que te hemos pillado, no, para eso estás. No va a ser la calidad de Pablo, pero... Que juega muy bien, juega muy bien. Venga, danos un consejo. ¿Un consejo? Yo consejo el juego de dar pocos. Sí, seguro que sí. Yo, si queréis, puedo hacer un poco, intentar llevar a la práctica lo que ha dicho Pablo. Venga, claro. Me parece buena idea. Eso es. Yo también tengo un poco de tirarme de la parte alta. Vamos a ello, a ver. Haznos una demostración. Venga. Wow.
Bueno, eso es una bola, ¿eh? Eso es una bola. La hemos visto salir muy, muy bien, oye. ¿Has visto muy qué bien. Rápido se aprenden cabanillas o no? Sí, sí, Javier. Y además, qué profesor, ¿eh? Qué se profesor. Muy rápido aquí. Tenía handicap 48 y ya está para 3. Bueno, pues yo creo que si queréis ahí lo podemos dejar y preparar para un próximo programa. Vale. Unos consejos a lo mejor más detallados de Pablo, unos niños que participen en el tema. ¿Qué os parece la idea? Perfecto. Sí, perfecto. Y tú también, incluso yo me voy a venir. Me voy a venir y voy a dar un golpe para que vean lo mucho que he aprendido con Pablo. ¿Te parece? Señoras, señores, desde el campo de prácticos del campo de prácticas de Cabanillas Golf, nos despedimos hasta el próximo programa que será mañana mismo. Cuídense. Chao. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se ríen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, nos vemos. Querida Mariana, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pasen una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos. Desde aquí, Avenida del Libertador, pleno verano en la República Argentina, en Capital Federal. Ustedes por allá un poco de invierno, pero de todas formas un saludo muy especial y muy cordial para todos los amigos de Coaching Golf y sus diferentes plataformas. Les deseo muy buenas fiestas en familia, que disfruten, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que 2018 nos colme de bendiciones a todos. Un gran saludo de su amigo Nicolás Barón Triana. Nos vemos el próximo año. No podíamos soltar la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. Chao, chao, chao.